in our calls. You can say we're satisfied, but Angie, I still love you, baby. Anywhere I look, I see your eyes. Yeah. Vamos a hacerlo, mi llave, vamos a hacerlo, mi llave. Los Rolling Stones en Cuba, esto es emblemático, esto es una sola vez en la vida, la primera vez. Una idea perfecta, hacía falta la cultura de nuestro país. Va a ser una gran expectativa, primera vez en Cuba, primera vez para mí como adolescente. ¿Qué significa que los Rolling Stones se presenten aquí en la banda? Para mí es muy importante porque mi adolescencia fue con los Rolling y con Elvis Presley. Con todas esas cosas, todavía no había triunfado la revolución y nosotros éramos alumnas de bachillerato. ¿De dónde son ustedes? Colombia y Australia. Al parecer todos llegamos diferentes, nos venimos juntos, nos encontramos aquí en Cuba. Unos llegaron el miércoles, otros llegaron ayer, martes, sí. Hemos llegado diferente. En una semana hoy mis Rolling Stones van a romper La Habana y Cuba. Lo rompieron a la mitad. Se rompió el rock and roll, empezaba a venir y la política. Ojalá no se jode el comunismo, porque el comunismo es lo más grande del mundo. Pero Obama dijo la verdad y Rolling Stone la va a decir hoy también. Yeah.